Vamos a proceder con esta adicional antes de nuestra bajada a la coronación de reina y damas. Como dicho, buenas tardes. Vamos a comenzar por el rey infantil, Omar Vilches Romero. Le pone la banda Fran Vilches. Infantil, Nuria Daniela, que le saca a Pulema. Arriba. Le pone la banda el señor alcalde Rubén Medrano. Y la reina del 2023, Celia Castaños Cruz, le pone el manto. Le pone la corona. Vale, que la ponga. Dama Rebeca Murgui Rodríguez. Le pone la banda Josefina Marín. Aitana Delgado Salvador. Le pone la banda Raúl Eza. Raúl de perfil, de perfil, Raúl de perfil. Le pone la banda Olmo Luri. Dama Lucía Malo Moreno. Le pone la banda Natalia Medina. Vale.
Y por último, reina de las fiestas del 2024, Adriana Hernández Medrano. Le pone la banda el alcalde Rubén Medrano. Y le pone a continuación, le va a poner el manto y la corona, la reina del año 2023, Amaia Terés Luri. Gracias a nuestro ayuntamiento y a nuestras peñas y asociaciones con mucho entusiasmo y dedicación. Me gustaría hacer una mención especial en estos días tan importantes para todos los azagreses a aquellas personas que ya no están con nosotros y que también disfrutaron tanto o más de las fiestas patronales, así como a quienes por diferentes motivos no nos pueden acompañar estos días y siempre llevan a nuestra patrona nuestros corazones. Los quintos de 2025 esperamos y os pedimos que contribuyamos para que estas fiestas se vivan desde la tolerancia y el respeto. Para finalizar, tanto las damas como yo no podemos estar más agradecidas a nuestros quintos por elegirnos sus representantes en unas fiestas tan especiales, dándonos la oportunidad de vivirlas con toda la intensidad. Sin duda alguna, estos días quedarán para siempre en nuestro recuerdo. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen del Olmo! ¡Viva! ¡Viva Cabra! ¡Viva! ¡Viva!